¡Hola amigos! Y bienvenidos una semana más después de un montón de meses a nuestro canal. Sí, es verdad, llevamos un montón de tiempo desaparecidos de todas las redes sociales. La última publicación que hicimos fue para esta chiquitaja, que fue su cumpleaños el mes pasado y cumplió 4 años. Pero volvemos con un montón de ganas de hablar sobre temas nuevos, resolver todas vuestras dudas y empezar a tratar temas súper interesantes sobre comportamiento animal, entrenamiento, bienestar animal. Y precisamente hoy vamos a empezar con una serie en la que empezamos a hablar sobre esto último, el bienestar animal. Y por cierto, antes de nada, nos hemos vuelto a mudar de casa y estamos en nuestra casa definitiva, así que nada, vais a ir viendo bastante a menudo este fondo y distintos fondos de esta casa a partir de ahora. En esta serie empezaremos a hablar sobre todo lo relacionado con bienestar animal, ya sean temas de enriquecimiento ambiental, de forraje o de entrenamiento. Todos estos temas los trataremos en esta serie. Empecemos pues explicando qué es el bienestar animal. A pesar de que muchos propietarios de loros tienen la mejor de las intenciones en el cuidado de sus loros, lo cierto es que muchas veces no consiguen satisfacer plenamente las necesidades de estos. Normalmente lo que pasa es que no saben exactamente cuáles son sus necesidades. De esta forma, muchas de estas aves no alcanzan el nivel de bienestar deseado. Y esto da lugar a una serie de problemas que pueden ser tanto físicos como psicológicos, y dando lugar a toda una serie de problemas de conducta que muchas veces nos mantendrán muy preocupados a nosotros, sus dueños. El bienestar animal se fundamenta en las 5 libertades del bienestar animal. Ahora vamos a decir cuáles son estas 5 libertades. Libertad fisiológica. Se trata de que nuestra ave no pase ni hambre ni sed. Libertad ambiental. Se trata de que nuestra ave no esté incómoda o tenga ningún tipo de malestar físico o térmico. Eso significa que no tenga ni frío ni calor. Libertad sanitaria. Se trata de que nuestra ave no tenga dolor, ni esté enferma o lesionada. Libertad psicológica. Se trata de que nuestra ave no pase miedo ni angustia. Libertad comportamental. Es decir, que nuestra ave presente un patrón de comportamiento normal y acorde con cuál es su especie. Es nuestra responsabilidad garantizar estas 5 libertades a cualquier animal que tengamos a nuestro cargo. Y para hacerlo debemos proporcionar a nuestras aves una serie de cuidados que son básicos. Y estos cuidados se agrupan en las llamadas 4A del bienestar animal. Alimentación, alojamiento, actividad y atención veterinaria. Vamos a explicarlas un poco. Alimentación. Con alimentación no nos referimos solamente a proporcionar una dieta adecuada a nuestras aves, sino también a la forma en cómo ofrecemos esta alimentación. Por ejemplo, no es lo mismo ofrecer el alimento una sola vez al día que repartirlo en 2 o incluso 3 tomas diarias. Es bueno también que la disposición de los alimentos y los comederos no sea siempre la misma. Podemos ir cambiando el lugar y la disposición de los alimentos, y esto al final les va a incitar a tener que buscar un poco más y que no sea siempre lo mismo. También deberíamos ir cambiando la presentación de los alimentos para que sean capaces de adaptarse bien a los cambios, a las nuevas situaciones, tal y como sucedería en la naturaleza. Acciones tan sencillas como cortar la fruta y la verdura en tamaños distintos todos los días es algo que ya nos va a ayudar mucho a eso. Entonces es súper importante que se acostumbren siempre a probar cosas nuevas, a encontrarse situaciones distintas, y por eso también el hecho de proporcionarles siempre los mismos alimentos y dispuestos de una misma forma es algo que al final es tremendamente perjudicial para ellos. Porque aunque los alimentos que les damos conformen una dieta perfectamente balanceada, al final tener siempre la misma rutina de alimentos, los mismos alimentos, es algo que no les va a hacer ningún bien psicológicamente. Un problema muy común que nos sirve de ejemplo para esto es que muchas veces los propietarios de loro se encuentran con que solamente su loro acepta 1 o 2 tipos de fruta o verdura, por ejemplo. Entonces no existe Existen soluciones de estas inmediatas que muchas veces se buscan, como por ejemplo, pues no, ponle siempre el mismo tipo de alimentos, estos que no comen, y al final se los comerán. O no, dejamos de ponerles estos alimentos porque como no se los comen, da igual, no se los ponemos. Ni la una ni la otra son soluciones adecuadas. Lo que debemos hacer es seguir un programa de bienestar animal adecuado para así tener un ave equilibrada psicológicamente y que no tenga, por ejemplo, neofobias, miedos a las cosas nuevas, que no se atreva a probar cosas nuevas, porque de esta forma nos facilitará mucho tanto mantener su bienestar como manejarle en el día a día. Todo esto serán temas que iremos tratando en esta nueva serie. El alojamiento. El alojamiento de nuestro loro no solo comprende su jaula, sino también el espacio disponible por fuera de ella. Los dos espacios están destinados a cubrir necesidades distintas, pero tanto uno como el otro deben estar adaptados a las necesidades de nuestra ave. Ya que la jaula de nuestro emplumado es un espacio en el que el vuelo queda bastante reducido a cómo volarían ellos, por ejemplo, en libertad, será importante y muy necesario que dentro de esta jaula le proporcionemos un espacio donde ellos puedan desplazarse y explorar mediante las patas y el pico. El interior de la jaula debe permitir hacer un pequeño vuelo o
si no es posible que hagan un pequeño vuelo, que al menos el ave al abrir las alas no se dé con ningún barrote ni ningún juguete. Y el resto del espacio debéis simular como si fuera una copa de un árbol, poniéndole pues perchas, ramas, cuerdas, columpios, que ayudan a nuestra ave a desplazarse de distintas formas. Además también es muy importante que todos los elementos que coloquemos dentro de la jaula sean congruentes con la especie de ave que tengamos. Pero no puede ser que coloquemos todos los elementos el primer día y lo dejemos así, sino que el espacio tiene que ser dinámico. Eso quiere decir que periódicamente tendremos que ir cambiando la disposición de estos elementos o incluso los mismos elementos, pues cambiar los columpios por cuerdas, añadir juguetes nuevos, etc. Eso sería dentro de la jaula. Por otro lado, lo que sería el espacio fuera de la jaula debe permitir que nuestra ave pueda hacer vuelos largos. Y de esta manera nuestra ave también podrá ejercitar sus alas. Y evidentemente cuando nuestra ave está fuera de la jaula debemos intentar evitar cualquier riesgo que pueda sufrir, ya sean ventanas abiertas, plantas tóxicas, otros animales peligrosos en casa. En la I de aquí arriba os dejamos un vídeo en el que hablamos de los peligros que encontramos en el hogar. Actividad física, mental y social. Uno de los mayores problemas que existe con los loros mantenidos en cautividad es que les faltan muchas veces estímulos, tanto físicos como psicológicos y sociales. Los loros son animales que son tremendamente inteligentes, son muy sociables, es decir, siempre están en grupos y además son muy activos. En libertad continuamente tienen estímulos distintos que les permiten pues comportarse de maneras muy variadas a lo largo del día. Y estas conductas en cautiverio también se las debemos fomentar. Y esto lo conseguimos mediante un programa de enriquecimiento ambiental adaptado a las necesidades de nuestro loro. El enriquecimiento ambiental básicamente consiste en introducir en el ambiente del loro una serie de situaciones, una serie de estímulos que les permitan desarrollar comportamientos naturales de su especie. Conductas, por ejemplo, sociales con otros individuos, conductas de forrajeo, conductas de vuelo, todo este tipo de situaciones. Esto es algo imprescindible para garantizar el bienestar, sobre todo psicológico, de nuestras aves, y es normalmente el punto débil que sufren nuestras mascotas cuando las tenemos en nuestra casa. Y un programa de enriquecimiento ambiental adecuado juega un papel fundamental a la hora de evitar problemas de conducta muy habituales en los loros en cautividad, como por ejemplo son el picaje, la hiperagresividad, los chillidos constantes, la inactividad, loros muy inactivos que no hacen prácticamente nada durante todo el día, o el hiperapego, es decir, loros que solamente quieren estar con una persona y cuando no están con esa persona no quieren hacer nada más. Las dos formas básicas y más importantes de enriquecimiento ambiental para nuestros loros serán el entrenamiento y un programa de elementos diarios de enriquecimiento ambiental. En próximos vídeos explicaremos en qué consisten. La atención veterinaria. Supongo que aquí todos sabréis a lo que nos referimos. La atención veterinaria es básica y en especial cuando detectamos algún problema en alguna de nuestras aves. El problema aquí es que la mayoría de nuestras aves enmascaran muy bien todas sus enfermedades y a veces cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde. Por ese motivo, una visita rutinaria al veterinario podría ser una buena idea para ir comprobando la salud de nuestro emplumado y no encontrarnos con sorpresas desagradables después. Una vez explicadas las 4 A's, es importante saber que cumplir solamente una, dos o incluso tres de las 4 no es efectivo a la hora de satisfacer sus necesidades en cuanto a bienestar animal. Hay que tener en cuenta que descuidar solamente una de estas 4 A's ya puede significar que nuestra ave tenga una calidad de vida pésima, aunque las demás estén perfectamente satisfechas. Así pues, hay que tenerlas todas en cuenta por igual para tener un animal con un perfecto estado de salud y de bienestar. Recordad: alimentación, alojamiento, actividad, tanto física como mental como social, y atención veterinaria. Aplicar las 4 A's puede ser muy beneficioso para nuestras aves y estos serían algunos de los beneficios que puede aportar aplicarlas. Mejora la relación entre nosotros y el animal. Facilita el manejar el animal en el día a día. Reduce el riesgo de cualquier enfermedad por estrés. Facilita el diagnóstico de enfermedades. Facilita la prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de conducta. Y lo mejor de todo, mejora la calidad de vida de los animales. Así que si cumplimos las 4 A's, la convivencia con nuestras aves será mucho más natural y evitaremos enfrentarnos a problemas de conducta o de manejo. Es importante que el cuidar a nuestras aves y el tener las mejores intenciones con ellos no nos garantiza que les estemos dando los cuidados que realmente necesitan. Así que esperamos que los vídeos que vamos a hacer en esta serie os ayuden a construir una mejor relación con vuestros emplumados. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de la semana. Vamos a intentar seguir con la rutina de seguir subiendo vídeos. Intentaremos seguir aquí todas las semanas. Así que sed muy buenos, cuidad muy bien de vuestras aves y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao! ¡Chao!